Estamos en Nadiad, una ciudad de más de 200.000 habitantes que pertenece al distrito de Kedah, en el estado indio de Gujarat. Un enorme punto de encuentro donde convergen religiones, etnias, creencias, culturas y donde late, aún más si cabe, el estatus de castas. Esta división social, profundamente arraigada en el hinduismo, marca con un sello inmutable a cada persona desde su nacimiento, clasificándola en una especie de escala de valores. En el escalón más bajo subsisten los parias o descastados, muchos de ellos pobres hasta la miseria más deprimente. Aproximadamente el 60% de la población subsiste con menos de un dólar al día. Si esto de por sí es una desdicha, el infortunio llega a ser cruel cuando, además de pobre, se nace mujer. Ser mujer en la India es todo un problema, porque cuando en una familia nace un niño, se celebra por todo lo alto, se hace una gran fiesta, pero si lo que nace es una niña, empiezan a tener que ahorrar para pagar la futura dote. En muchas ocasiones llegan a hipotecarlo todo, por lo costoso que son las dotes. Ser mujer en la India es muy difícil, como en el caso de nuestra querida amiga, que tiene que trabajar desde las 4 o 5 de la mañana, mantener a toda la familia y mantener todo un hogar, buscando leña, haciendo la comida, los chapatis y el arroz, que es lo único que comen, y manteniendo más o menos el hogar. La dote es el pago en dinero y o especies que la familia de la novia hace a la familia del novio como aportación al matrimonio. Las negociaciones para establecer el precio justo pueden durar días, meses e incluso años. En muchas ocasiones esta dote hipoteca de por vida a generaciones enteras que deberán vivir al servicio de la familia del marido. Muchas niñas son abandonadas a su suerte, otras son asesinadas. UNICEF declara que en la India nacen al día 7.000 niñas menos de lo que correspondería según las estadísticas mundiales. Se calcula que desde 1986 han muerto 10 millones de niñas a manos de sus padres, nada más nacer o abortadas antes al identificar su sexo. Este horrible infanticidio y brutal desequilibrio discriminatorio profesa cientos de fórmulas horribles para asesinar. En algunos casos, cuando nace la niña y abre la boca para respirar, le ponen arena en la nariz hasta que se ahoga y muere. Otras veces son metidas en recipientes y enterradas vivas, e incluso las cuelgan boca abajo como ramos de flores a secar. En el país hay animales mejor tratados que estas niñas. Afortunadamente para Sonali, hoy comienza una nueva vida. Cuando le traen a una niña pequeñita o un poco más mayor que han abandonado por ahí, que ahora está a punto de matar, ¿qué es lo que siente usted? Pues mire, cuando viene una niña a casa, yo me alegro mucho. Es decir, que enseguida la cojo y me da mucha ilusión al verla. Pero después, cuando la veo y si veo que es una niña hermosa y listo, me da mucha pena porque digo, ¿qué corazón ha tenido esta madre? ¿O qué clase de madre es? En la India yo he hecho de todo. He hecho partos debajo de un árbol. He recogido niños de la vía del tren, puesto un ladrillo y el carril de la vía. Es decir, el niño encima para que cuando pasara el tren, una niña recién nacida, para que cuando pasara el tren la niña la matara. Pero entonces salió una gente que siempre viven en el campo, son los que trabajan en la carretera, pues esta gente fueron a hacer sus necesidades por la mañana pronto y oyeron llorar, entonces encontraron la niña. Esto fue el día 30 de agosto. La niña estaba en la vía del tren, se lo llevaron a los padres que estaban allí junto a la parroquia. Y se lo llevaron a la parroquia. Y el padre dijo, bueno, pues llevárselo a la hermana. Y lo trajeron aquí. Y entonces la niña la criamos y después está en adopción dada aquí en la India.
En sus más de 40 años de trabajo en la India, esta misionera de la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana ha sido una madre para muchos niños y niñas que han encontrado en ella una oportunidad para vivir. María dirige Matruchaya, que en Gujarati significa sombra de la madre, un proyecto de familia donde estos niños tienen su hogar y desde el que muchos serán adoptados gracias a la licencia que la congregación ha conseguido recientemente. Esta licencia, un verdadero milagro, certifica a Matruchaya como agencia de adopción internacional. El centro se sostiene gracias a las aportaciones que se realizan desde España, a los recursos de la propia congregación, a los benefactores de la Fundación Juan Bonal y al apoyo y disposición de diferentes profesionales del país. Are you happy with the care the Sisters of Santa Ana High School are giving to babies here? ¿Está contento con los cuidados que las hermanas de Santa Ana prestan a los niños aquí? Estoy encantado de ver cómo ayudan a los niños en el orfanato. Realmente estos niños son atendidos muy bien por las hermanas. ¿Reciben los niños todos los cuidados que ellos necesitan? Sí, por supuesto. Echamos en falta algunas necesidades, pero vamos atendiendo a todos los niños con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué hay hombres o mujeres en la India que abandonan a sus hijos? Porque hay familias pobres que no pueden mantener a sus hijos, especialmente si son niñas. No tienen suficientes recursos y no pueden pagar ni darles los más mínimos cuidados. Y las hermanas de Santa Ana cogen a las niñas recién nacidas y que han sido abandonadas y las acogen. Las madres no tienen tiempo para cuidar a sus hijas y hay un estigma social. No está bien visto ser madre soltera. Tiene que ser muy doloroso abandonar a sus niñas en la vía del tren, pero lo hacen por la presión social del entorno. ¿Solo abandonan niñas? No, no, niñas y niños. ¿Por qué eres médico? Mi padre era médico. Todos en mi familia tienen relación con la medicina. Mi hermano y mi mujer trabajan aquí con las hermanas y ayudar a niñas y niños tan indefensos te da muchas satisfacciones. Gracias al cuidado y a la dedicación de un gran equipo de mujeres, capitaneadas por Mami María, más de 350 niños en 42 años han podido sobrevivir. Este es uno de los últimos casos. Está mimado desde por la mañana hasta por la noche. Él sí va a tener futuro. Hablar de futuro no es posible para muchas niñas. Mientras Sonali descansa en su cuna, Manisa no tuvo esa oportunidad. Ella se ocupará de que su hermano disfrute de todos los privilegios de haber nacido varón. La falta de escolarización de una niña está profundamente relacionada con la facilidad para que ésta sea engañada. Por ello, el proyecto de las hermanas no acaba en el hogar de Matruchaya. En 1951, la congregación inició su programa escolar en la India con 3 alumnos. Hoy, al Colegio de Santa Ana en Nadiad, asisten más de 4.000 niños y niñas. Para muchos niños, entrar a un colegio como este supone abrir las puertas grandes a un nuevo futuro. Este colegio de Nadiad fue inaugurado en 1951 por la congregación. Y hoy, para Manisa, gracias a sus apadrinamientos, empieza una nueva vida. We going to class? Come on. Son las 7 de la mañana. Los niños forman antes de entrar en sus aulas y desde una profunda espiritualidad dan las gracias por este nuevo día. Este colegio acoge en sus clases a escolares de toda condición, sin distinción de creencias o religiones. Los profesores de este centro tienen un sueldo de unos 40 euros al mes, un verdadero lujo en la zona. Aquí niños y niñas son iguales.
Algunas familias pueden pagar la matrícula de sus hijos. Para quienes no tienen a nadie, el proyecto de la Fundación Juan Bonal localiza padrinos y colaboradores españoles e intenta llegar a los padres de las familias más pobres con el fin de convencer a estos de los valores que aportará la educación para sus hijos. Hello, good morning. Hola, buenos días. She is Manisha? Ella es Manisha, okay, y es su primer día de colegio. Gracias. Thank you. Hasta luego, Manisha. Her name is Manisha and she is taken. Su nombre es Manisha. Ella comienza hoy las clases y trabajará en este curso. Démosle un fuerte aplauso. Manisha ya ha comenzado a estudiar. Este es un derecho básico que la sociedad tiene obligación de encontrar, no por ético o bondadoso, sino porque los niños tienen este derecho innato a su nacimiento. Una chica que estudia, ¿qué tipo de futuro puede esperar? Si ella estudia de forma regular, con puntualidad e interés, podrá tener un gran futuro. Si ella estudia, no tendrá que depender de nadie y será libre para elegir cualquier profesión. Profesora, ingeniero, enfermera... En resumen, ningún hombre decidirá por ella. ¿Qué tipo de trabajo eligen las chicas? Si es una buena estudiante, podrá elegir ciencias y llegar a ser una gran doctora. Si es suficientemente buena, podrá llegar a ser una profesora. ¿Crees que la sociedad está preparada para este cambio y que las mujeres estudien y trabajen? Sí, sin duda. E incluso los padres son generosos y facilitan que las niñas vayan al extranjero para estudiar y obtengan buenas carreras. Todas las niñas deberían disfrutar de estas posibilidades. Será el día de mañana. Quiero llegar a ser piloto. ¿Piloto? Oh, Dios mío. ¿Quieres trabajar en una compañía de vuelos con un gran avión? ¿Qué quieres hacer? Sí, en Air India. ¿Por qué quieres ser piloto? Porque mi hermana mayor es piloto. ¿Qué te gusta de tus estudios? ¿Qué prefieres? Creo que mis estudios están mejorando cada vez más y creo que podré llegar a ser un buen piloto. ¿Crees que estudiando tu futuro puede ser mejor? Sí. ¿Y si no estudias, qué sucederá? Yo no podré crearme un futuro. Si no estudio, tendré que quedarme en casa. Y así no sé si podría dar un futuro a mis hijas. ¿Qué piensas acerca de que las niñas y niños en un orfanato tengan la oportunidad de recibir una educación? Sí, los niños tienen que estar muy preparados. Todos sabemos que los niños son discriminados, por lo tanto, hay que esperar que puedan recibir una oportunidad. Cuando seas mayor, ¿cuántos hijos quieres tener? Solamente uno. ¿Chica o chico? Chico. ¿Por qué no quieres tener una chica? ¿Es más importante en la India ser un chico? Me da igual tener una chica, pero prefiero un chico, pero solo uno. Depende de los países y de la religión. Dios es igual, la gente es igual. No debe haber ninguna discriminación. Debe cambiar la mentalidad en la sociedad y todos los niños tienen que ser felices. Este curso escolar ha finalizado, y con este motivo hemos celebrado una fiesta por todo lo alto. Nuestro colaborador, un mago de lujo, hizo las delicias de todos los niños y niñas del colegio. Mor disfrutó con los niños, y en todo Nadiad recuerdan ese día en que un mago les dedicó unos minutos de ilusión. Manisha, perfectamente integrada, también disfruta de este sueño. Todos los niños tienen derecho a ser felices, a recibir una educación. A pesar de ello, el Comité de Educación reconocido en la Constitución de la India solo tiene a la mitad de los niños finalizando la escuela primaria. Matruchaya y el Colegio Santa Ana son los dos proyectos de mayor urgencia en Nadiad. Aquí estamos con el alcalde de Nadiad. ¿Qué piensas de la ayuda que dan las hermanas de Santa Ana? ¿Cómo les ayudan en Nadiad realmente?
Nosotros estamos muy agradecidos por la ayuda que recibimos de las hermanas, tanto en ayuda médica como en ayuda escolar. Nos ayudan en la vida diaria de los estudios de los niños y también les enseñan a sobrevivir, especialmente con los más pobres. Y cada día pienso que las hermanas hacen un gran trabajo. Y es una gran ayuda que estén ahí, tan cerca de nosotros. ¿Y cómo se puede ayudar de una forma considerable desde España? ¿Qué necesitáis en Nadiad? Todo lo que podáis ofrecer a Nadiad. Debemos seguir el camino que siguen las hermanas. Necesitamos medicinas, principalmente, porque tenemos muchos problemas médicos aquí y no disponemos de equipos médicos. También necesitamos escuelas para atender a más niños. ¿Estás contento con el trabajo que se realiza? Sí, en la municipalidad estamos muy satisfechos. Su trabajo facilita enormemente la calidad de Nadiad. Cuando una mujer nace en la India, ¿qué futuro tiene? Hoy en día el gobierno cuida a las mujeres hasta que se casan. ¿Tienes hijas? Sí, tengo una hija que trabaja en un hospital. Enhorabuena, ella tiene otro futuro. Felicidades. La licencia de adopción concedida por el gobierno indio a Matruchaya permite ampliar el proyecto para atender a más niños. Atendiendo la normativa legal, la congregación está construyendo un nuevo hogar con el fin de dedicar un edificio para los niños y otro para las niñas. Este nuevo proyecto obliga a acometer una importante inversión. Bueno, a ver, María, desde la Fundación se hacen muchísimas cosas. Desde la Fundación Juan Bonal se hacen desde apadrinamientos y también se hacen proyectos concretos como este en el que estamos ahora mismo, que todavía no es más que un montón de ladrillos con buenas intenciones, pero todavía el proyecto, ¿qué pasa? Que nos hemos quedado estancados. Bueno, pero mira, este montón de ladrillo lo han dado, gracias a Dios, los bienhechores de España, ¿verdad? Unos colaboradores que tenemos en el centro del Padre Juan Bonal. Entonces, hemos podido subir las obras hasta las ventanas, hasta el nivel de las ventanas. Como veis, que la mayoría está hasta el nivel de las ventanas. Pero ahora nos queda todo esto para arriba y además hacer el primer piso. Esto será para recoger unos 50 niños que hoy están con los abuelos, con los tíos, con vecinos, niños mayores que yo no he podido tener en casa porque ni el gobierno no lo permite. Ni tenemos sitios tampoco, habitaciones ¿cuántos separadas. ¿Cuántos niños se quieren acoger entonces aquí? ¿Cuántos has dicho? De momento entrarán 50, pero para acoger hay 100. 100. Y después pues seguramente que se nos quedará pequeño y a lo mejor ahora tenemos que subir el tercer piso. ¿Y ya has pensado el nombre? Porque estoy seguro que se acaba. Sí. Esto, ¿eh? Se va a acabar hacer. Hombre, yo quiero acabarlo en junio porque en junio tengo que meter a todos estos niños para poderlos llevar a la escuela. ¿Y qué nombre va a tener este proyecto? Este es en Matruchaya también, pero es el número segundo. Porque todas las admisiones de los niños y como report médico y todo esto, entonces se quedará en el Matruchaya, en donde están los pequeños, esa es la oficina de las admisiones y de todo. Aquí pasarán los niños de los orfanatos que pasarán aquí. Y también te hace falta, creo, un coche, me decían un pajarito. Sí, el coche lo necesitamos porque aunque ahora tenemos un Jeep que lo tenemos que vender porque es viejo, pero y todavía nos vale para llevar a los niños a la escuela y los pequeños, los párvulos, y después para ir al mercado, para ir a los médicos, para todo esto nos vale el coche. Pero cuando lleguemos aquí, esto está un poquito más lejos, que están a 2 kilómetros del pueblo, de la escuela, de los niños. Entonces los pequeños que estén en primero y segundo y tercero y eso, que estarán de 5 a 6 años, eso también habrá que llevarlos en coche. Y sobre todo pues para llevarle para ir al mercado, para traerle las cosas, lo que se necesite. Y para las hermanas ir a venir y vigilar a los monitores que estarán con los niños. Aunque habrá a lo mejor alguna hermana, pero no sé si se podrán quedar de momento. María, ¿sabes qué vamos a hacer? Con todos estos ladrillos que hay aquí, pues seguir trabajando. Venga, gente ya está llamando. Y metiendo dinerito en la cuenta para poder ayudar a que este proyecto vaya subiendo. Venga. Eso, venga. Y después ahora vendrá el hombre con la. Están hechos a mano, además. Sí, señora. De forma artesana. Estos están hechos a mano. Qué chulada. Entonces, ahora vamos a poner para acá, María, para que se vean mejor. Sí. Así, venga. Vale. Venga, dame otro. Toma, voy. Entonces, ahora. Esto después. ¡Uy! Faltará esto un poquito de cemento, ¿no, María? No, esto ahora después viene el hombre y le va metiendo el cemento, vale, por el medio. Trabajamos un poquito, que no hacemos nada todo el día. No.
Piya Basanti re, kahe sataye aaja. Jaane kya jadoo kiya, pyari ki.